Viernes 16 de diciembre del 2022 y les quiero enseñar mi pequeña colección de escarabajos, de los coleópteros. Escarabajos de 3 a 4 centímetros de largo. Este que mide un poco más. De 5 a 6 centímetros y otro que tiene entre 8 centímetros. Aquí aprendiendo de las infinitas creaciones de Jehová Dios. No soy biólogo, pero me gusta mucho también el reino. Bueno, me gusta mucho la. En entomología, el estudio de los insectos. Pues miren, también los escarabajos sirven como polinizadores, por lo que pueden ver que tienen vellosidades tanto en el fémur como, a ver, déjame lo hago, tanto en el fémur como en la tibia y algo en cuanto a sus patas. Quisiera encontrarme un escarabajo rinoceronte, pero no me lo he encontrado. No me he encontrado este. Tanto la cabeza, el tórax. Miren, qué hermoso se ve ese escarabajo. Y ya tenía que hacer este video porque ya llevo tiempo que encontré esos escarabajos. Y quería hacerlos antes de que se me dañaran más. Esas son las tres escarabajos que tengo y les quise enseñar este video para que observen. A ver, voy a ver si alcanzo a abrir este para ver sus alas. Miren. Ahí se le cayó el caparazón. Pero ese sí tiene también alas. La gran mayoría de escarabajos tienen alas. No todos tienden a volar. Algunos son más de suelo, pero algunos sí. Y ese es el video que les quise enseñar. Realmente no estoy muy enfocado a la entomología, pero me gusta esos insectos que son los escarabajos. Y personalmente cada día más me sorprendo de las infinitas creaciones de Jehová Dios, cómo todo está bien diseñado. Todo, o sea, todo insecto cumple una función en el planeta Tierra. Y esos escarabajos ya los voy a incorporar otra vez al suelo. Un video más de entomología.